Presidentes de Colombia más civilistas que el país ha tenido. Fue presidente de la República entre 1837 y 1841. Tuvo 17 hermanas. Nació en Ramiriquí, Boyacá. En 1807 fue recibido en Bogotá en el Colegio de San Bartolomé. Era pobre y de privaciones. Uno de sus compañeros fue Francisco de Paula Santander, con quien actuó en la organización de la Gran Colombia y de la Nueva Granada. Márquez inició su carrera republicana cuando el libertador Bolívar lo nombró presidente del Consejo de Estado o Corte Suprema de entonces. Fue dos veces presidente del Congreso de Cúcuta y en ese cargo dio posesión como presidente de la República de Colombia al libertador Bolívar y de la vicepresidencia al general Santander. El 1 de abril de 1837, Márquez fue elegido presidente de la Nueva Granada, con el apoyo de los liberales moderados y del grupo de seguidores de Simón Bolívar, quien había muerto. Fomentó la educación, organizó las finanzas, estimuló la agricultura y la industria y practicó moderación y conciliación. Triunfó sobre las candidaturas del general Obando, apoyado por Santander, y de Vicente Azuero, liberal radical. Pues bien, casi 200 años después, un ciudadano de Ramiriquí vuelve a ser presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón. Por esa circunstancia, al doctor Vargas Rincón, de similar origen humilde y campesino, se le ocurrió organizar un encuentro de los más altos dignatarios de los tres poderes de la nación el próximo 1 de marzo en Ramiriquí, para rendirle el homenaje que jamás la nación hizo al presidente Márquez, el gran civilista. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aceptó ir. El presidente de la Corte Constitucional, Gabriel Mendoza, aceptó. La presidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, aceptó. El presidente del Congreso, Roy Barreras, aceptó. El cardenal Salazar aceptó. Yo no recuerdo una cumbre de dignatarios de todos los poderes de semejante magnitud.